Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancan los 100 programas de Revirados de esta manera. Y hay aplausos más fuertes y música de fiesta porque nosotros estamos festejando doblemente que es viernes. ¿Puedes saludar a tus fans como una persona normal? No. Intento ser normal, pero no puedo. Hago el esfuerzo. Muy bien. Te felices juro, 100 emisiones de Revirados. Confesión de 100 programas. Juro que intento ser una persona normal. ¿De verdad tratás? Sí. Yo no. ¿Y la gente normal nos saluda así? Yo cuando veo a las reinas pasar, no es que diga que soy una reina, pero cuando veo a las reinas pasar, saludan así. Y esta no es una manera muy normal de saludar. Saludo cucharita. Yo creo que nosotros tenemos que tratar de dejar de ser normales, no queremos hacer ningún intento, pero para papayito. Y sobre todo porque hemos llegado a 100 emisiones de Revirados, 100 mañanas que estuvimos con ustedes, 100 producciones que hemos hecho, 100 reviros de noticias, 100 firuletes, 100 cámaras de seguridad, 100 las mil y una notas, todo, y estamos felices por esto. Hay mucho trabajo atrás de esto. ¿Viste, mamá, que vos pensabas que me iban a echar al otro día? Mira, seguía los 100 programas. No, mentira, mañana, una bromita. Hasta los 100 lo aguantábamos. ¿En serio? Me estoy enterando. No, no. Bueno, les vamos a contar qué tenemos en el día de hoy en estos 100 programas. Para comenzar, les decimos que tenemos un video especial con nuestros errores porque nos encanta reírnos de nosotros mismos. Es algo muy importante, muy sano, muy recomendado para todos. Y elaboramos entre 6 personas para este video que va a estar muy simpático con algunos furcios, perlas, errores que tuvimos a lo largo de estos 100 programas. Hay cosas que no nos pueden faltar por más que estemos de festejo, que sea viernes. Nuestra columna de noticias internacionales va a estar acá, Carlos Serenelli. Ya está dando vueltas por el estudio de Revirados, así que no se pierda su columna. Miri Ferreira, que va a presentar el festival Tutú Marambá con una entrevista sobre este festival de cuentacuentos. Lo último de lo último en tecnología y en redes lo va a traer Gerardo Schaffer hoy para el último bloque, para quedarse al baile también, porque han prometido que se quedan a bailar al final del programa. Este programa tiene de todo hoy. Y aquí vamos, como siempre, con los principales títulos del diario El Territorio. Y estamos viendo en pantalla la tapa del diario El Territorio del día de hoy, viernes 25 de septiembre del 2015. Le balearon la casa e incendiaron el auto a 2 concejales en El Soberbio. Ambas integran la comisión que investigan al intendente. Los ataques ocurrieron el jueves de madrugada y las víctimas son Marilei Hesselman y Emilia Rosa. Ayer se reunieron en una sesión extraordinaria. Y la tapa principal que ilustra la tapa, una imagen que está dando vuelta al mundo, emoción y ovación al Papa en el Capitolio. Francisco hizo historia al disertar ante el Congreso de los Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, se seca los ojos junto a Joe Biden detrás. Spachuk, el rugby misionero que triunfa en Francia, compite en la segunda división, una historia de vida imperdible que sale hoy publicada. También el título que tiene que ver con el Mundial, los Pumas con la obligación de ganarle a Georgia. Más títulos en la página 8 del día de hoy. El diario nos habla de meteorología, apuestan a la alerta temprana para bajar los daños por el Niño. Más títulos, buscan adolescente que desapareció hace 4 días en Oberá. Cuentan que no volvió de clases. En Posadas, no hay celdas para alojar a travesti acusada de abuso. Información en la página 23 del diario del día de hoy. Y si todo sale bien, se larga. La estudiantina 2015, Ucrania, tema para 2 generaciones del San Basilio, tema que toca hoy Sociedad en su página 20. Y en Zonal Cataratas este viernes, una cobertura, las aguas danzantes y luces en el hito Tres Fronteras. Estos son los principales títulos. Esta es la tapa del diario El Territorio, diario al que se pueden comunicar a través de WhatsApp al 3764-747773, seguirlo en Twitter en @territoriod para el territorio digital y en Facebook territoriodigital.com. A nosotros nos están viendo en territoriotv.com.
radioactiva.com.ar. El diario tiene su radio, Radioactiva la pueden escuchar en la 100.7 y por supuesto actualizar estas informaciones en territoriodigital.com. El próximo 2 de octubre en el Teatro Lírico del Centro del Conocimiento se va a realizar una jornada especial sobre lo que es la visión de estratégica del deporte, con la presencia de tres personalidades del deporte que van a estar justamente para compartir este evento. Una de ellas es Luciana Aymar, otro es Germán Chiaraviglio, lo digo bien, y Javier Sotomayor. Al respecto de este tema fue entrevistado el vicegobernador Hugo Passalacqua, debido a que la vicegobernación es organizadora de este evento a realizarse el próximo 2 de octubre. Bueno, estamos con el vicegobernador de la provincia de Misiones, Hugo Passalacqua, y candidato a gobernador de Misiones, para hablar de lo que se viene en materia deportiva aquí en la provincia de Misiones. Hay una interesante jornada que nos va a comentar en qué consiste y naturalmente con importantes personalidades deportivas que nos van a estar visitando en la provincia de Misiones. Sí, hacemos un esfuerzo en traer a tres personas que son emblemáticas al deporte a nivel nacional e internacional. Yo soy un fanático del atletismo. Uh-huh. Y bueno, viene Chiaraviglio, que es medalla de plata hace pocas semanas en el Panamericano, un garrochista excepcional, muy joven, una promesa de la garrocha internacional, jugó mundiales y clasificó para el próximo mundial. La otra es Lucía Aymar, que es, bueno, es archiconocida, que es la leona, y el otro es Javier Sotomayor, que es plusmarquista de salto en alto, también una figura legendaria porque hace 21 años que mantiene su récord mundial, es una persona, ha sido una especie de mito del deporte, y cubano, y con mucha, además, teoría deportiva. Como viste, los atletas cubanos están formados en términos de atleta y en términos de teoría, ¿no? En términos de qué significa el deporte como construcción social. Y lo que hacemos en esta jornada, del día 2 de octubre, es convocar, es abierto, es libre, por la idea nuestra es convocar, quien coordina todo es Rafa Morgenstern, a todos los atletas misioneros, clubes, dirigentes, referees, digamos, de preparadora deportivo, claro, todos aquellos que tengan interés en el deporte, a conversar, a charlar, a cambiar opiniones sobre qué dirección tendría que tener, o corregir, o aumentar, o profundizar el deporte misionero. Con una exposición previa de estas tres personas que han sido, vamos a llamarlas, triunfadoras a escala global. Sí, sí, sí. Y eso nos parece que nos va a enriquecer a todos, que es una cosa que creo que nos la debíamos los misioneros, con una actividad tan metida en el corazón de la gente, porque el deporte perfora la entretela más profunda de la sociedad, no importa dónde vivas, quién seas, digamos, el deporte es el deporte, es una cosa muy potente. Y todo esto con el sueño que tenemos de la creación del Ministerio del Deporte, que fue el disparador de estas jornadas. Pero quisimos hacerlas en conjunto, digamos, vengan todos los que son actores, deportistas, ex-deportistas. Bueno, cuéntenos sus ilusiones, sus esperanzas, las dificultades que han tenido, qué habría que hacer, cómo habría que apuntar. Porque me parece que la política que se viene, tal vez siempre debió haber sido así, pero no siempre fue así, es la de escuchar mucho a quienes son los protagonistas. Bien, lo que vamos a hacer ahora es hacer un paseo por Argentina en noticias para conocer los títulos nacionales. Argentina en noticias. Ya es ley el proyecto que impide vender acciones del Estado en empresas privadas sin aval parlamentario. La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados por 127 votos a favor y 84 en contra, luego de haber sido respaldada por mayoría en la Cámara de Senadores. La flamante ley impide vender las acciones que posee el Estado en empresas privadas sin el respaldo de los 2/3 de los votos de ambos cuerpos del Parlamento. Un proyecto de inclusión no puede dejar afuera a ningún sector social. Lo afirmó la presidenta Cristina Fernández en la ciudad de Posadas, donde encabezó el acto de inauguración del Hospital Provincial de Pediatría de Misiones y la pavimentación de la ruta provincial número 27. Un proyecto de inclusión, por propia definición conceptual, no es una inclusión selectiva. No solamente incluye a los más vulnerables o a los que menos tienen,
al incluir a los más vulnerables, a los que menos tienen, necesariamente tiene que incluir a todos los demás, que son los que proveen los bienes sociales, culturales, materiales y los intangibles, para que precisamente esos sectores vulnerables puedan ascender. Por eso, un proyecto de inclusión es general por propia definición, global. No excluye a ningún sector social, aún a aquellos que sin comprenderlo se han visto beneficiados por ese proyecto. También y a través de videoconferencia se puso en funcionamiento la central termoeléctrica Guillermo Brown, ubicada en Bahía Blanca, en el sur bonaerense, que aportará 580 megavatios de energía al sistema interconectado. Presenció la llegada a la Argentina de los nuevos trenes 0 kilómetro para el ferrocarril Roca y la inauguración del nuevo acceso ferroviario al puerto de Buenos Aires del tren Belgrano Cargas. Argentina en noticias. Panorama informativo de Argentina.ar. En los 100 programas, estamos tan ansiosos que hablamos uno encima del otro. 100 programas estamos cumpliendo hoy, les recuerdo por si por ahí no escucharon. Y por último, en este primer bloque, pero no menos importante, vamos a hacer una recorrida por los hashtags que son trending topic. Desde nuestra cuenta en Revirados estuvimos viendo de qué está tuiteando la gente, sobre qué ahí, mirá. El discurso del Papa Francisco en Estados Unidos fue contundente, histórico y de unos huevos emocionante. El Papa ha elegido Estados Unidos como lugar para condenar la pena de muerte. ¿Simple casualidad? Uno de los temas sobre los que más espera que hable el Papa. Tratemos a los demás con la misma pasión y la compasión con la que queremos ser tratados. Papa Francisco, grosso, te admiro un montón. En Estados Unidos hay que recordar que hay estados donde está permitida la pena de muerte. Exactamente. Esta asamblea de la ONU pone de relieve los verdaderos líderes del mundo. No hay espacio para los asomados. Otro trending topic. Me molesta muchísimo que faltando 10 minutos llamen para cancelar la reunión. Está mal. Algo así sería. Sí. Me molesta muchísimo que mis compañeros se toquen en clase. O sea, sacate la manito de ahí si te molesta. ¿Cómo que se está pero tocando? Pero por favor, ¿esto pasa en las escuelas hoy? Que se acomoda un poco, también pasa en el fútbol, discúlpame. Me molesta muchísimo que me prendan la luz para que me levanten. ¿No ves que estoy en el proceso de los famosos 5 minutos más? LPQTP, ya sabes qué significa. Buen viernes, gracias a esta tendencia. Me di cuenta que era viernes, estoy re perdido. Mirá, ¿a quién no le hace falta un buen viernes de Trending Topic? Enamorarse de alguien en un bondi y la empezás a mirar acosadoramente. Help. Suele pasar, ¿no? En un momento por ahí, a quien no le ha pasado, ¿no?, de mirar fijo a una persona porque es muy bella, ¿no? Y hoy, dejá de mirarme fijo. Y hoy vamos Pumas. Hoy 12:45, a todo o nada. Ojalá Cristina lo autorice a Scioli y lo deje ver a los Pumas. Me vuelvo loco, buen viernes. Bien. Los Pumas enfrentan hoy a Georgia por la segunda fecha de la Copa del Mundo desde las 12:45, como estaba diciendo este tuit. Vamos a una pausa y ya volvemos con más de Revirados. Segundo bloque de Revirados, ahora la presentamos a ella. ¿A quién, Rocío? Le damos la bienvenida a Las Mil y Una Notas. Este es su momento y te lo va a contar mucho mejor Milly Ferreira. Buenos días, ¿cómo está? Me
bienvenidos. 100 programas que estamos cumpliendo el día de hoy, gente. Día viernes, día de fiesta. La verdad que muy contentos todos aquí en el staff de Revirados festejando estos 100 programas. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo les está tratando el viernes? Muy bien. Nosotros felices porque es viernes y bueno, nada, porque viniste, porque bueno, no la tenemos a Mili en piso todos los días y justito para festejar los 100 programas. Por supuesto, estamos de fiesta, como les vuelvo a repetir. Bueno, hoy vamos a hablar en las mil lunadas del día de hoy, el festival que tenemos este fin de semana de posadas que termina este domingo, que se llama El Tutú Marambá, que es algo que se está dando, donde hay cuentacuentos, artes escénicas y de un poquito de todo. Estuvimos en el Centro de Conocimiento y tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de los protagonistas de este evento. Vamos a verlo. Decime, Roxana, ¿qué te pareció la experiencia del Tutú Marambá para los chicos? Buenísima, la verdad, excelente. Muy linda experiencia. Nos sirve a nosotros para el nivel inicial y no solo para nosotros, sino para la escuela primaria también. ¿Qué tal estuvo? ¿Entretenido para los chicos o cómo lo viste? Genial estuvo, muy entretenido. Yo tengo sala de tres. Imagínate, todos los tres cuentos disfrutaron a pleno. Súper chiquitito. Súper chiquitito. Y todos lo veíamos muy entretenido a los chicos, como que colaboraban mucho con lo que decía también el cuentacuentos. Muy lindo, muy didáctico y muy dinámico. Muy lindo estuvo. ¿El año que viene volverán a presentarles el jardín inicial acá en para el Tutú Marambá? Totalmente. Venimos. Si nos invitas, estamos. Bueno, muchas gracias, bueno, Roxana. Gracias a ustedes. Nos encontramos con Josemi García, es cuentacuentos del Tutú Marambá. Decime, Josemi, ¿hace cuánto participás del Tutú Marambá? Pues tengo la fortuna de que esta es la cuarta vez que me invitan. Es la cuarta vez que vengo a participar como cuentacuentos. ¿Cuarto año consecutivo? No, consecutivo no. Ah. Salteado. Como la cebolla y la verdura. Estabas haciendo una obra, sí, que se llama Cocinando Cuentos. Mira, esta es la cacerola Lola, la cuchara Tamara. ¿Qué tenés ahí? Sí, mira, por ejemplo, ahí, espera, no. Mariscos. No voy a meter la mano porque es de mala educación. Mariscos. Mira, por ejemplo, si sacas cascabeles, pues es que significa que probablemente vendrá un cuento o una canción relacionada con cascabeles. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Vos preparás los cuentos o te inspirás en el momento? No, tengo un repertorio de cuentos por ahí que están siempre a punto de salir y dependiendo del momento, del público, de la energía que haya, pues así lanzo unos u otros. Pero en realidad, si quieres que te lo cuente de verdad, es lo que sale de la cacerola, yo no tengo nada que ver. O sea, que es inspiración. No, yo propongo remover, la canción Remueve que te remueve, a ver qué cuento viene. Y una vez que el público ha cantado, pues yo saco, lo pruebo y vaya. Decime, ¿solamente venís a posadas cuando te invitan? ¿Canto una canción con esto? Bueno, dale, cántanos una canción, a ver. Con el galandún, galandún, galandaina, con el galandún, la mano en la vicaina, con las delanteras y las dos traseras, échense atrás y hagan la reverencia. Ay, no, 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 que me da mucha vergüenza. Bueno, la dejo ahí. Punto suspensivo. Sí, punto suspensivo, pues la otra parte de la canción la cantaré cuando tenga otra función, así la gente viene a ver. Bueno, ahí lo estuvimos viendo recién llegado de Buenos Aires, estaba muy cansado. Llegó a las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana empezaba el Tutú Marambá ahí en el Centro de Conocimiento. Y bueno, fue rápido, Josemi García, recién llegado de España justamente para el Tutú Marambá. Así muy que, capo, ¿eh? Bueno, sí, un grosso, la verdad. Yo estaba entretenidísima, eran chicos de 3 años que estaban recibiendo los cuentos y yo estaba ahí con César copados aplaudiendo. La verdad que muy entretenido se hizo esta experiencia. Bueno, quiero agradecer a la gente de Lola Mola por cómo me vistió hoy de fiesta para festejar estos 100 programas. Un vestido larguito fucsia con flequitos, muy de verano, muy lindo, cortito. La verdad que muy elegante, precioso, a mí me re gustó. Bueno, gracias entonces a los chicos de Lola Mola, a Facu, a Vane, a Itatí, a todos. Bueno, y un beso muy grande, que tengan hermoso fin de semana y los esperamos al fin del programa porque tenemos un sorpresón para ustedes que les va a encantar. Gracias, Emilia. Sí, quiero sumar a tu agradecimiento, Mili, porque sí, la verdad es que se preocuparon por lookearnos para estos 100 programas, así que les mandamos un beso a los chicos de Lola Mola y te esperamos, por supuesto, la que más onda le pone al baile del final sos vos, así que ay, te esperamos. Por supuesto, bueno, entonces nos veremos al final y no se lo pierdan, se tienen que comer el programa completo. Bueno, me voy, chau, chau, beso. Y ahora presentamos el momento menos serio de este programa. Este es el Review de Noticias. Y el reviro del día de hoy va a arrancar policial, no por eso menos insólito. En Posadas, un ladrón escapaba por la avenida Almafuerte con varios elementos robados. Entre sus elementos robados llevaba un inodoro que se había llevado de una casa.
Cuando el hombre fue detenido, en un momento quiso argumentar algo que pareció muy chistoso para los policías, porque para disimular su acto delictivo dijo: la verdad es que no te dejan solo ni tranquilo cuando querés ir al baño. ¿Qué le pasó? Se quería sacar una selfie en el baño nada más, en un lugar acorde. Le estarían cantando las manos. Luego del incendio del supermercado El Cóndor en Oberá, el Consejo Deliberante de esta ciudad encendió la alerta por falta de una escalera hidráulica para los bomberos y solo 10 de 100 bocas hidrantes funcionaban para apagar los incendios. Para ello propusieron una idea realmente espectacular, que es ir al parque termal, sacar una pileta y ponerla detrás de un camión como para llevarlo a todos lados y apagar los incendios. Muy fácil. Todos saben que en Oberá hablan en inglés. Claro, y así tendrían que pasarla a los bomberos de Oberá, ¿no? ¿Te parece? Un defensor del pueblo en Ituzaingó dijo que pedirán una audiencia a la Secretaría de Energía de la Nación para pedirles la provisión de gas licuado de petróleo en Corrientes. Desde la Secretaría de Energía de la Nación enviaron un kit para Ituzaingó donde se encuentra justamente la solución a sus problemas. Gas licuado querían, me mandaron una garrafa y una licuadora. Es grande la licuadora, ¿no? Por el comercio ilegal en la frontera, la provincia de Misiones quedó en la mira de la Interpol. La Policía Internacional aseguran que detrás de la venta ilegal y falsificación de marcas se mueven cifras millonarias. Interpol mostró la imagen de un peligroso traficante de frontera y que pertenece al grupo ISIS, que según la sigla significa Internacional Socio Importador de Saladitas. Esta es la foto del delincuente según Interpol. Si lo encuentran por ahí, den aviso a la Interpol. De todas maneras, la cara de buscado es innegable. Por los 40 años que cumple la banda de metal inglesa Motorhead, se lanzó una línea de whisky que lleva el nombre de este grupo. Es fabricada por una destilería sueca y pretende llegar a todos los fans de Motorhead. La presentación del whisky de Motorhead estaba prevista para hoy, sin embargo, hace un rato llamó Lemmy Kilmister, el cantante de Motorhead, para avisar que se tomó la última botella. Ese es Lemmy Kilmister, ¿sí? Y se la nota feliz. ¿Le gustó el whisky, parece? Sí, la verdad es que sí. Van a tener que esperar la próxima tanda entonces para los fanáticos del whisky de Motorhead. Y vos no vas a tener que esperar nada para la próxima tanda de cámaras de seguridad. Nosotros te vamos a presentar a más gente del equipo de TTV. El equipo de TTV tiene que ver también con gente que realmente cuida a las demás personas. Esto tiene que ver con nuestro director del canal, Damián Cunale, que bueno, él se ofreció también para salvar vidas en algunas situaciones. Y esta es la cámara de seguridad cuando muestra que él se fue hasta un lugar muy conocido donde hubo una amenaza de bomba. En realidad, una amenaza de bombita. A ver. Muy peligroso, muy peligroso el momento. La verdad es que un tipo muy sacrificado. Y a los recitales y a las salidas a comer, los restaurantes, el circuito de bares y cafés, se suma que este mes es el Día de la Madre. La cantidad de lugares de ropa, otras cosas donde tenés descuento con tu tarjeta de club, la podés saber al 444-1282.
Seguimos haciendo revidados ya en nuestro tercer bloque con muchísima información. Sí, pero antes queremos recordar que hoy, viernes, se va a hacer otro ciclo más de Cine Pop, el ciclo conducido por Verónica Gentili. Hoy va a tener que ver con la posibilidad de un ataque zombie a Asunción del Paraguay, ¿sí? Un cortometraje que se llama Roommate, dirigida por Luis Galeano y que es protagonizado por una conocida presentadora y actriz de Paraguay que se llama Lucía Zapena. Así que a tener en cuenta hoy a las 9 de la noche en vivo y en directo a través de TTV. Cinepop. Ahora territoriotv.com.ar, ahí podés ver y las ediciones anteriores de Cinepop están subidas. Y ahora sí, este bloque es de él, le corresponde. Carlos Serenelli con Internacionales. ¿Qué tal? Muy buenos días. Una vez más con el resumen internacional, las noticias, los hechos más importantes que pasaron en el mundo a lo largo de la semana y con un tema destacado, la histórica visita del Papa a Cuba y Estados Unidos. Tras iniciar esta gira por el país caribeño, ahora se encuentra el Papa argentino Francisco en Estados Unidos. Ayer protagonizó también un histórico hecho con su presencia en el Congreso, en el Capitolio estadounidense, ante 500 diputados y senadores. Es la primera vez que un Papa pronuncia un discurso en el Congreso de Estados Unidos. Allí lo siguieron con atención ese grupo de diputados y otras autoridades del país norteamericano y algunos hasta emocionados lloraron durante la locución del Papa Francisco. Habló de varias cuestiones, por un lado del tema de la migración, para lo cual pidió una respuesta justa y fraterna por parte de todos los países del mundo. También exigió la abolición de la pena de muerte. Lo hizo en un país donde se ejecutan anualmente decenas de personas y donde además muchos de los congresistas que lo estaban escuchando son partidarios de mantener la pena de muerte. Y también habló el Papa sobre el cambio climático, sobre lo que solicitó acciones valientes para enfrentar este problema mundial. Todo esto en su discurso de ayer en el Capitolio estadounidense. Ayer partió desde Washington, donde había estado, hacia Nueva York, donde va a estar para seguir después rumbo a Filadelfia. Hoy va a hablar en la ONU. Habrá después un servicio interreligioso en el monumento al 11S, el que recuerda aquel atentado terrorista, y después una procesión por el Parque Central. En Cuba, que fue donde inició la gira, se reunió con Fidel Castro, con el líder cubano, también con el actual presidente, con Raúl Castro, en puestos de mucho simbolismo, pero el Papa eludió meterse en cuestiones muy polémicas, no habló con los disidentes cubanos, tampoco visitó ninguna cárcel, pese a que es algo que suele hacer en sus giras, ni habló tampoco del bloqueo estadounidense, porque dijo que eso es algo que lo deja para las negociaciones que están manteniendo ambos países. Pero en medio de una gran expectativa continúa esta gira papal en Estados Unidos. Se está viviendo una verdadera papamanía. Cambiamos de tema, hablamos ahora de un trágico hecho que tuvo lugar ayer durante la peregrinación a la Meca, es decir, en Arabia Saudita, y que costó la vida de nada más y nada menos que 717 personas. 717 personas que murieron en una avalancha durante una cuestión previa a lo que es la llegada en sí a la Meca, que es conocida como la lapidación de Satán. Esto consiste en lanzar piedras contra figuras que representan precisamente a Satán. El hecho, este grave accidente, se produjo cuando miles de personas querían salir del lugar donde se realiza esta lapidación a Satán y otras tantas querían entrar. Así se produjo una estampida y murieron aplastadas 717 personas y además hay casi 900 heridos. El presidente de Arabia Saudí, Mohammed bin Nayef, ordenó una investigación cuyas conclusiones deberán ser entregadas al rey Salman. Unas 2 millones de personas están actualmente en Arabia Saudita para celebrar esta peregrinación a la Meca. Esta no ha sido la peor tragedia, sino la segunda peor tragedia en la historia de las peregrinaciones a la Meca. La peor tuvo lugar en el año 1990, cuando murieron casi 1.500 personas. ¿Por la misma causa, Carlos? Una causa similar, también un aplastamiento entre personas, gente que quiere ir de un lugar hacia otro, se producen estampidas y estos
hechos y nuevamente, al igual que en aquel entonces, se responsabiliza las medidas de seguridad que se tomaron, pese a que hubo varias reformas en la zona para evitar que se sigan produciendo este tipo de hechos, ya la que la peregrinación a la Meca está realmente plagada de tragedias. Es el lugar más sagrado para la religión mahometana. Efectivamente, y es una cita obligada a la peregrinación a la Meca para todas aquellas personas cuya salud se lo permite. El Islam dice que todos deben ir por lo menos una vez en su vida a la Meca y seguir haciéndolo quienes están en condiciones de continuar con él. Vamos a hablar ahora de una buena noticia entre tantas malas cuestiones que nos da el mundo. En este caso, que parece que la paz definitiva con la guerrilla de la FARC en Colombia está a punto de ser totalmente una realidad. Esto porque esta semana se firmó un acuerdo histórico, un acuerdo de justicia que se cree puede ser el último paso para la firma de un acuerdo de paz definitivo. Este acuerdo de justicia contempla la creación de un tribunal especial para juzgar todos aquellos hechos que han tenido que ver a lo largo de los años con los actos cometidos por la FARC y también por parte del gobierno en caso de haberse excedido en la represión. Este tribunal especial va a juzgar todo tipo de delitos como torturas, asesinatos, abusos sexuales y secuestros. Solamente va a haber amnistía para las cuestiones que se consideran de tipo político, pero todo lo que son delitos de lesa humanidad y también los raptos y abusos sexuales van a ser juzgados por este tribunal especial que se crea a través de este pacto de justicia, en un gran avance en las negociaciones que se están desarrollando en La Habana y con un histórico apretón de manos esta semana entre el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el líder de la FARC, Timochenko. Carlos, negocian desde 2012 el gobierno y la FARC, y ahora parece que la solución está ya muy cerquita, Ricardo. Carlos, perdón por interrumpirte, pero bueno, quiero recordarte que ayer me autodenominé subcolumnista de Internacionales. Verdad, porque adelantando muy bien este tema. Porque hacía un adelanto de este tema. Quería preguntarte si estás orgulloso de mí. Excelente trabajo el tuyo ayer, quedó muy claro lo que estaba ocurriendo en Colombia. Muchas gracias, estoy emocionado, te cuento, Carlos. Este conflicto de la FARC lleva ya medio siglo, unos 50 años, y dejó 220.000 muertos y más de 6 millones de desplazados. Pero al parecer, como decíamos, la paz definitiva en Colombia parece ser una realidad, un tema al que, por cierto, también hizo referencia el Papa durante su visita a Cuba. Es histórico esto, ayer lo decíamos, 60 años de conflicto entre la FARC y el gobierno que pasó por Colombia, porque estamos hablando de un gobierno democrático que dura tantos años y, bueno, se elige democráticamente a otro. Efectivamente, al fin estas negociaciones, después de 3 años, parece que están por llegar a buen puerto definitivamente. Cambiemos de cuestión, nos vamos ahora a Grecia, donde hubo elecciones legislativas el pasado fin de semana. Les recordamos que en agosto había renunciado el primer ministro Alexis Tsipras tras haber puesto en marcha un duro plan de ajuste y haber acordado con los acreedores de Grecia, el FMI, el Banco Mundial y la Unión Europea, estos ajustes para poder acceder nuevamente a un plan de rescate. Esto había provocado una rebelión interna en el partido de Tsipras en Syriza y por eso él renunció y se convocaron nuevamente a elecciones, a las que se volvió a presentar y ganó con el 35% de los votos frente al 28% del partido inmediato seguidor de Nueva Democracia. De esta manera sale reformado Alexis Tsipras, quien ya juró ante el presidente y prepara ahora un nuevo ajuste. Otro tema importante en el ámbito internacional durante la semana fue el escándalo de Volkswagen, con 11 millones de autos que trucó esta fábrica alemana para falsear los datos sobre emisión de gases contaminantes, es decir, sobre polución. Un verdadero escándalo que costó la dimisión ayer del presidente de esta compañía, un pedido de disculpas y además una investigación que se está abriendo en Estados Unidos. Estos 11 millones de autos están repartidos por todo el mundo con datos que dan cifras inferiores a las que realmente producen, contaminando los vehículos diésel que fabrica Volkswagen. Y por último, en Brasil condenaron a 15 años de prisión al ex tesorero del partido gobernante en ese país, del Partido de los Trabajadores, por delitos de corrupción vinculados con Petrobras, es decir, por haber cobrado en una red de funcionarios sobornos por hacer adjudicaciones a determinadas empresas. Esto supone un nuevo duro golpe a la presidenta Dilma Rousseff, que ve cómo otra de las personas muy cercanas a ella tiene que enfrentar ahora nada más y nada menos que 15 años de cárcel. Carlos, te agradecemos y te esperamos el viernes que viene. Una semana entera nos espera de más novedades y actualizaciones alrededor del mundo. Hasta el viernes que viene y felices 100 programas. Bien, una cosa nada más quería decir. Si en Grecia por ahí hubo algún argentino que dijo que se vayan todos, porque renunció Alexis Tsipras
y volvió a postularse, ni siquiera un año pasó, así que apenas bueno, un par de meses. Ocurrió más o menos como le pasó en Argentina, ¿no? Que se vayan todos, una decía, y aparecían de vuelta como candidatos en algún momento, ¿no? No se vayan todos, porque nosotros tenemos firulete ahora. Tenemos firulete y tiene que ver con lo que pasó ayer, cuando cayó el servicio de Facebook en todo el mundo. No hubo una argumentación muy importante por parte de Facebook, pero estos son memes respecto a lo que pasó. Facebook se cae. En el transcurso de la mañana Facebook se cayó y los memes no tardan en llegar. Mirá cómo se cae Facebook. Terrible. Terrible, qué caída, ¿eh? Puede lastimar, romper todo Facebook si se cae, por lo visto. Mientras los demás lo miran, otras redes sociales se ríen y Facebook se cae. Acá nos dicen que ayer hubo alta actividad en secretarías públicas, empleados públicos, trabajaron muchísimo ayer. No sé por qué nos dicen esto. No entiendo. Se agilizaron todos los trámites burocráticos. Se cae Facebook y aumenta la productividad. Sí. Poquito, aquí. Y bueno, la caída de Facebook puede llegar a ser tremenda, pero sobrevivió. Y está de nuevo, ok. Bueno, no todos los empleados públicos son así, hay que decir la verdad, ¿eh? Porque hay Twitter también. La broma. Bueno, Facebook se cayó en la jornada de ayer y los memes no tardaron en llegar. Nosotros te los compartimos hoy para despedirnos de este bloque tan informativo. Ya volvemos con más revirados. Cien programas de revirados. Hasta aquí llegamos de una manera impresionante. Y si hay buen clima, tal vez salga la estudiantina. Exactamente. Si el tiempo acompaña, cerca de las 4 de la tarde se va a estar cortando el tránsito para que los chicos ingresen a la costanera en Rivadavia y Roque Pérez. Desde esa zona va a estar cortada mientras la gente va a entrar, va a ingresar a esa zona costanera y el sector de los palcos y gradas, más por la calle Bolívar. Por esa zona los chicos van a ir descongestionando la avenida costanera nuevamente cerca de Roque Sáenz Peña. Esa es toda la zona donde va a estar desplegado el operativo de tránsito para cortar las avenidas, así que no se sorprendan, no pierdan la paciencia, cerca de esa hora ya elija otra ruta. A continuación, Gerardo Schaffer con Meme Mío. Buenas, buenas. Bienvenido a la cadena con los tics finales para este tramo de la campaña que te van a permitir llegar a ser el candidato ideal. Uno de los tics importantes es que si vos no tenés ninguna virtud, de por el problema. Vos no te preocupes en tus virtudes. Tenés que buscarle algún defecto a tu contrincante. Seguro lo tienes. Uy, fíjate algún negocio trucho que haya hecho, algún chanchullo, eso sí, que él no se fije en lo tuyo. Pero esto se trata de fijarte la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio. Sería lo que denominamos la táctica del pajero, por así decirlo. Y este fue un tic más para que vos lo tengas en cuenta. Ahí está, no sé quién se metió en la columna. Pero no eran tus videos virales, ¿esto? ¿No era tu primer video viral que recorre las redes? No, ¿no? No, no. Ojalá sí, pero no. Bueno, chicos, arrancamos. Estoy de moño por los 100 programas. Muy bien. Todos tenemos moños. Pues yo ya me puse porque no aguanté más. Claro, nosotros estamos ansiosos también para. Quería poner el moño. No el moño, bueno. Arrancamos. Le voy a mostrar. Vamos a Alemania, donde hicieron un simulador robótico, pero hecho con cuerdas. Y ahí la estamos viendo en las imágenes. Esto hicieron en el Instituto Max Planck, que era el primer físico de física cuántica de Alemania, por eso lleva ese nombre. Y bueno, hicieron este prototipo que sirve en realidad para moverte, para divertirte. Para divertirte. Sí. Puede ser para divertirte. Es un simulador robótico hecho con cuerdas de metal. Tiene unos motorcitos que aguantan hasta 1,4 toneladas, que impulsan las cuerdas estas. Y se destaca por la velocidad. Vos fíjate que va bastante rápido para estar hecho con cuerdas. Claro, estaría bueno como para combinarlo con los videojuegos en un futuro, por ejemplo, ¿no? Tal cual, lo para están probando. Algo de realidad al momento del videojuego. Como que tenés que tener una sala grande, ¿no? Lo están probando. Claro, ahí estabas viendo, ¿viste? Este es un simulador. Y la estructura esa pesa 80 kilos nomás. Eso también se destaca en la investigación. Está probando, viste que tenía el Oculus Rift. Sí.
están bastante, bastante buenos. Los alemanes, bueno, están avanzando un poquito. Siempre presento algo de Estados Unidos, de Francia. Bueno, ahora los alemanes. Lo siguiente tiene que ver con un consejo para todas las personas que tienen celulares táctiles, pero que vos lo desbloqueás con tu huella digital. ¿Viste que siempre se arma problemas? Bueno, este es un consejo para ellos, mirá. Si tenés una novia que por ahí quiere mirar tu celular. Se dormía ahí con el celular en la mano. Son acciones que te puede pasar. Prueba, prueba y no funciona. Pero mirá lo que pasa. Esto es lo que tiene que hacer. Bueno, ahora para toda la gente que tiene problemas con los autos, estaba muy bueno el video del pie. Para la gente que tiene problemas con los autos, le voy a mostrar cómo arreglar un auto. Con las abolladuras, no hace falta que traigan al mecánico, le tiran agua caliente y meten la mano por adentro y queda como nuevo el auto. No. ¿Y tenés que empujar vos nomás en la chapa? Pasame el agua del mate. Mirá, pasame el agua del mate. Sí. Con el agua del mate. Muy bien. Falta de vecino. Justo la parte donde corregía. Ahí está, mirá. Y tu auto queda como nuevo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, y lo último que le voy a presentar es, se va a lanzar en mayo la nueva película de Angry Birds. Así que en mayo del 2016 se va a lanzar y le voy a dejar un pedacito del spot que lanzaron en el trailer. Así que me despido con eso y nos vemos el lunes. Dale, Jera, nos vemos para el baile igual y nos volvemos a ver con más información el lunes, la peli de Angry Birds. Dale, chao. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they love. Estamos para despedirnos. Este es el último bloque, un bloque muy especial para nosotros en el que va. Mira. Mira. Está pasando delante la cámara, querido. No importa, él siempre hace lo mismo. Bajate un poquito. Estoy endemoniado, mirá. Felices 100 programas para nosotros. Mientras yo te muestro cómo va a estar el clima, se va sumando todo el equipo de TTV acá al estudio. Te muestro un poquitito qué es lo que se viene. Fíjate, fíjate. Mordele, mordele. Ahí está, y efectivamente parece que va a caer agua. Ya estamos viendo nubes en la ciudad de Posadas. Amaneció fresca hoy. Vamos a tener una máxima de 24 grados y para mañana, sábado y domingo, cae agua. Así que a tener cuidado, no por eso dejen de hacer planes. Y volvete, Guille. Bien, así nos vamos con todo lo que estamos acá. Muchas gracias por estar allí. Recuerda que puede comunicarse. Se va a alargar la lluvia, pero nosotros estamos todos acá. ¡Sin programa! Bueno, y atentis porque aquí van a tener un video muy divertido para nosotros. Tardamos un buen tiempo en hacer el video, entre 6 personas como para hacerlo. Y es muy gracioso porque nos reímos nosotros mismos. Nos da mucha vergüenza, pero nos reímos bastante. Así que bueno, muchas gracias a todos. Felices 100 programas. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos tenemos listos! Tenemos esto, tenemos más cosas, por supuesto, todo lo que es Firulete, las cosas de siempre, las mil y una notas, con mucho sobre la temporada de hoy. Creo que obviamente, la verdad, aunque quien se quede en que son ellos, y bueno,
Gracias. ¿Hace Skrillex? Yo siempre le digo Skrillex. ¿Skrillex o Skrillex? No. Me encanta decir tú. Es verífico, ¿no? Por el señor Julio Iglesias, ¿es por el cantante que le pusieron este nombre? Mir, posta. Julio Iglesias. ¿Dónde van a festejar? ¿En la costanera? ¿Vamos todos para la costa? No, el... ¡No me tapes la cámara! Uy. No, nena, se tienen que ir a la costanera, loco. ¿Qué les pasa? Marcos, ¿cómo van las celebraciones para el Día del Amigo un día como hoy? Tenemos varias invitaciones, algunas... Fiesta, fiesticholas y algunas cositas más, pero bueno. Corriendo en la categoría mayores de 115 años. Sí, existe esta categoría. Gracias a la normativa de la municipalidad. Celosa, pero bueno. He llevado adelante y me aguantaba. Y bueno, yo en mi casa, yo soy devota. Hola. Entonces tú y yo somos hermanas. Libre soy, libre soy. Es que viste que le están filmando y la ardilla no dispara, se queda ahí. La ardilla no dispara. ¡Mal amigo! ¡Donde quiera que estés, sos un garcamen! La ardilla no dispara. Gustavo, que viene de Brasil, ¿qué le parece la estudiantina? Espera, volta la pergunta aqui, não. Que lhe parece? Carnaval, Brasil. Desculpa a todo mundo. Desculpa a todos os brasileiros. Organizado. Mal organizado. Sim. Porque despelote, quilombo. Não, tem. Bueno, algo que tenemos, ay, qué horror.